tacos, los tacos, esa rica gastronomía de nuestro México que incluso podría ser la comida favorita y la más consumida por nosotros. Y justamente en nuestra región se encuentran muchas taquerías, por eso mismo decidí hacer este top 5 de los mejores tacos de nuestra región. Cabe destacar que en este video solo contemplamos las taquerías en las que hemos hecho reportaje y la numeración es con base a mi experiencia y gusto, así que comencemos. Número 5. Los taquitos de Don Checo. En la calle Bravo se encuentra una de las taquerías más antiguas de nuestro Chalco y justamente los taquitos de suadero y longaniza de Don Checo han pasado de paladar en paladar y de generación en generación, además de sus famosas tostaditas de suadero. Número 4. Los tacos de humo. En la calzada Anitas, también de Chalco, están los famosos tacos de humo. Venden de bistec y longaniza al carbón. Esos taquitos ya son muy famosos en el rumbo y sin duda, una de sus delicias son las famosas tortas de carnita asada con su salsa super picosa roja. Número 3. Tacos al estilo Michoacán. Muy cerquita de las unidades de Santa Cruz están los taquitos La Michoacana. Ahí venden de pastor, suadero, chistorra, chorizo argentino, pollo y hasta de arrachera. Pero la joya son las michoacanitas, que son cazuelitas de barro con queso fundido al carbón y le ponen la carne que tú elijas. Número 2. Aquí hay un empate entre los tacos de venado y los taquitos de pueblo de San Lucas, ambos en Chalco. Los tacos de venado, una taquería famosísima, pues venden tacos de víbora, venado y hasta de jabalí. Además, sus tortillas son hechas a mano. Fácil, con dos o tres taquitos quedas llenísimo. Pero no te creas todo, pues aquí la comedia es parte del platillo. Por otro lado, los famosos tacos El Beatle. Unos taquitos chiquitos, pero con un sabor tradicional a pueblo o a feria. Además que son muy baratos. Encuentras de suadero, longaniza y hasta de cabeza. Número 1. Los revolcados. Los tacos que son revolucionarios en Chalco, pues con su famoso estilo Tijuana, son una sensación en la región. Venden las famosas mulitas, dos tortillas con queso doradas directamente al carbón, con la carne asada de tu elección. Además, están los famosos revolcados. Te preparan un taquito normal con guacamole y salsa, y así lo meten en medio del carbón hasta quedar doradito. De todos estos, ¿cuáles son tus favoritos? ¿Y cuáles tacos crees que vale la pena que la zona Volcanes los conozca? Déjalo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir el video para poder hacer más reportajes de la zona Volcanes. Yo soy el Rulo Tejas, nos vemos la próxima.